Bien, amigas, amigos cibervillaristas, pues vamos a iniciar una partida más entre quien se encuentra en el tiro Ascari y sale con dos carambolas en contra de Ubaldo Sánchez. Lleva dos, me parece que en serie Ascari ya. Y esta partida es por el pase. Vamos a ver quién gana este encuentro, amigas, amigos. Bueno, espero estén disfrutando de este viernes villarístico aquí desde Club Cid Villarín, la Catedral del Villar, donde vemos que se queda un poco corto ahí Ascari. Pero vamos a ver si efectivamente se va fueron cuatro las que se hizo en serie, entonces lo ponen 6-0 en contra de Ubaldo Sánchez. Vamos a ver el tiro de Ubaldo Sánchez. Se le va la carambola nuevamente a Ubaldo, amigas, amigos. Se queda corto en ese tiro y se le va la posibilidad. 6-0 el marcador en estos momentos. Ganando quien se encuentra en el tiro Ascari, amigas, amigos. Francisco Torres, se termina hoy el torneo, no mañana. Francisco Torres, mañana tenemos la muerte súbita. Entonces, pues espero que nos acompañes mañana, Francisco Torres, y feliz año, y espero que estés disfrutando de la partida hoy en este viernes villarístico, donde estamos viendo a Ascari con una carambola más. Se está tratando de alejar de Ubaldo Sánchez para ponerse en una posición más cómoda. Y miren, ahí deja ir una posibilidad muy, muy, muy buena, sinceramente, esa. Y le dejan, miren, no es todo, le deja una posibilidad también al maestro recién estrenado Ubaldo Sánchez. Le deja un tiro de registro. Jorge Arreola también ya está aquí nuevamente con nosotros. Fíjate, Jorge, el maestro Jorge Arreola, le comento que se encuentra aquí en Club Cid Villarín, la Catedral del Villar, ni más ni menos que el mexicano nacionalizado español, el maestro Corro. Aquí se encuentra acompañándonos en este torneo, quien sin duda pues vino a acompañarnos y a ver la calidad villarística de los mexicanos y de algunos colombianos que han jugado aquí. Bob Zárate, le mandamos un fuerte abrazo a Bob Zárate y gracias por estar en la señal, Bob. Vemos ahí a Ascari, quien ya lleva 7 carambolas, y vemos en ese tiro de pasebola largo en línea que se va esa posibilidad. Y bueno, nuevamente está Ubaldo Sánchez, quien también se va a ir por un tiro de pasebola largo. Vamos a ver si lo logra realizar. Se queda corto también nuevamente Ubaldo Sánchez, amigas, amigos, y tiene que
apretar. Les recordamos que es por el pase, el que pierda aquí está fuera de la competencia. Vemos ahí a Ascari en su oportunidad, la se pifia el tiro y con ello se le va una oportunidad nuevamente de hacer una carambola más. Y vemos lo que le deja a Waldo Sánchez, un tiro probablemente que se va a ir de registro. Y es muy buena la carambola por parte de Waldo Sánchez. Con esa abre también su marcador. Una carambola para Waldo Sánchez, 7 para Ascari. Así las cosas, amigas, amigos, aquí desde la Catedral del Villar, Club Cid Villarín, donde estamos viendo ese tiro de registro por parte de Ubaldo, y es una carambola más. Son dos carambolas en serie las que lleva, logra acariciar la bola y miren, le queda una posibilidad de tabla. Vamos a ver que también la puede ejecutar. Es una carambola que no tiene mucho ángulo para entrar, pero vamos a ver cómo la logra tirar Ubaldo Sánchez. Jaramillo García, pensé que Ubaldo venía a Manizales. No creo, ¿eh? Lo que sí es que te comento, Jaramillo García, es que hace un momento me comentó que sí va al Mundial de Bogotá. Allá sí lo vas a ver. Miren, una carambola más, Ubaldo. Él va al Mundial de Bogotá allá en febrero. Entonces, por Manizales no lo vas a encontrar, pero lo vas a encontrar en el torneo que se va a realizar en Bogotá. Y ya son 4 en serie para Ubaldo Sánchez. Vamos a ver, continúa en serie, nuevamente se va a ir por un tiro de Ramberse, y una carambola, son 5 ya, 5, amigas, amigos, se pone a 2 carambolas de alcanzar a Ascari, quien lleva 7 carambolas. Pues gracias, amigas, amigos, a los más de 200 cibervillaristas que ya están en la señal. Vemos el tiro de pasebola que va a realizar Ubaldo. Vamos a ver si queda corto en ese tiro y se deja hacer una posibilidad, pero 5 carambolas sí lo ponen en 5 carambolas a 7. 7 para quien está en el tiro, Ascari contra 5 de Ubaldo Sánchez. Nos encontramos, amigas, amigos, aquí en Club Cid Villarín, la Catedral del Villar, en este viernes villarístico, donde estamos, bueno, hemos tenido muy buenas partidas, como que entrando el año hoy se dieron cita a muchos jugadores. Les comentaba al inicio de esta transmisión, una carambola más para Ascari, que se encuentra con nosotros aquí el español, el maestro Corro, quien también está aquí haciendo, pues bueno, visitando esta sala villarística aquí en el Centro Histórico de la Ciudad de México. Y se queda corto nuevamente Ascari, una posibilidad, una oportunidad muy buena, la que se le escapa a Ascari, pero lo pone en 8 carambolas a 5 en contra de Ubaldo. Vemos el tiro que se va de tiro de pasebola largo, Ubaldo. Vamos a ver si la logra regresar. Y es excelente la carambola, qué bien medida la tiene, qué bien medida tiene ese tiro. La carambola excelente y probablemente ahí se va a ir por un tiro de registro. Vemos que no le imprime nada de efecto. Y se queda corto. Miren qué carambola se le va a Ubaldo. Y dice Ubaldo, no puede ser posible. Qué carambola se le va. 6-8 el marcador, amigas, amigos. 8 para quien se encuentra en el tiro. Jorge Bolaño, ¿ya es Ubaldo maestro? Sí. Sí, Jorge Bolaño, ¿ya es maestro Ubaldo Sánchez? Lo estamos estrenando ya como maestro Ubaldo Sánchez. Vamos a ver qué tal responde a la expectativa. Hace rato que platicaba con él, él decía que, y yo también tenía esa idea de que lo debían haber dejado un año más en primera para que se hubiera fogueado más, pero bueno, ya lo pusieron con la responsabilidad de ser maestro y vamos a ver qué tal responde a la expectativa. Una carambola más, qué buena carambola por parte de Ubaldo Sánchez. Ofelio Granillo, ¿quién juega en la mesa de junto, mi estimado Toño? ¿Es Tomás Gómez? A ver, déjame ver quién. Déjame pregunto, a ver si es Tomás Gómez, no lo conozco. Pero ahorita pregunto a ver si es Tomás Gómez y te comento, Ofelio Granillo. Claro que sí. Pantera Sate,
partido es segunda vez que se enfrentan, mi estimado. Sí, porque es el juego de perdedores, el que pierda queda fuera de la competencia. Hay que recordar que a Ubaldo le ganó. ¿Quién le ganó a Ubaldo Sánchez? Miren, el choque le quita la posibilidad de una carambola más. Pero una carambola, tres carambolas más lo ponen en nueve carambolas contra ocho de quien se encuentra en el tiro Ascari. Vemos el tiro, creo que la corbata no le va a permitir. No, si le sale la carambola. Logró evitar perfectamente bien la corbata que tenía ese tiro Ascari, y es una miren qué bonito jalón por parte de Ascari, pero se le va la carambola, le mete un poquito más de bola y bueno, se alarga, y con la rotación que llevaba se le va esa posibilidad a Ascari de carambola. No me comentan que no es Tomás Gómez el que está jugando ahí. Entonces, pues no, ya me pregun ya pregunté. Ofelio, y no es Tomás. Bob Zapata, Beto Zapata, le mandamos un fuerte abrazo. Gracias por estar en la señal. Vemos el tiro de Ascari, qué bonita carambola realiza Ascari, mire, y se deja una posibilidad más para seguir en serie. Mario Castillo está haciendo nuestra señal. Pantera Sate, gracias y saludos, dice Pantera Sate. Ofelio, no es Toño. Ya, sí, ya me dijeron que no, y le pregunté a la máxima potencia que está ahí sentado viendo la partida. Me dijo, no, Toño, no los conozco, ¿quiénes son ellos? Pero bueno, entonces así están las cosas. Vemos el tiro a dos vueltas por parte de Ubaldo. Y logra acariciar. Y miren, amigas, amigos, le queda una oportunidad muy buena a Ubaldo Sánchez. Un tiro de registro que nada más es cosa de saberle evitar muy bien el tirante que tiene, o el margen que tiene para irse, y se le va. Eso era lo que tenía uno que, creo que ahí debió de haber forzado mal la bola para que en todo caso cuadrara y dejas esa posibilidad, no la de. Ah, no, entonces no está, ¿eh? Tomás Gómez es maestro de Tehuacán, Puebla. Entonces yo creo que no está, Ofelio. No anda por acá. Bueno, 10-11 el marcador, 11 para quien se encuentra en el tiro, 10 para Ubaldo Sánchez. Estamos viendo a Ascari, miren, le choca la él. Y bueno, con el choque se le va la posibilidad de una carambola. Vemos el tiro que intenta de cambio, pero le mete demasiado efecto y cierra de inmediato esa bola. Y con ello se le va la posibilidad a Ubaldo Sánchez de una carambola más. 11 para quien se encuentra en el tiro, 10 para Ubaldo Sánchez, amigas, amigos. Ofelia Granillo, sí, mi Toño, lo alcancé a ver bien y no es el que se parece en el corte de pelo, nos dice Ofelia Granillo. Fuerte abrazo, Ofelia Granillo, y feliz año 2024. Que haya mucha salud y bienestar familiar, Ofelia. Jorge Bolaños está siguiendo nuestra señal, le mandamos también un fuerte abrazo. Vemos el tiro de Ascari a dos vueltas, vamos a ver si lo logra realizar. Creo que va demasiado corto ese tiro de Ascari. Sí, efectivamente, amigas, amigos, queda muy, muy corto. Jorge Dávalos, digo, perdón, Pepe Dávalos nos dice saludos, le mandamos un fuerte abrazo a Pepe Dávalos. Y bueno, Pepe Dávalos, espero que este año nos vaya bien en la salud, en el trabajo,
en las actividades que desarrollemos y que haya mucho billar también para disfrutar, Pepe Dávalos. Feliz año 2024, Pepe Dávalos. Vemos el tiro de Eduardo Sánchez y parece que esa carambola va a ser buena. Y sí, ya son dos en serie y se va a poner con una muy poca ventaja de una carambola, pero es la. Y ahí vemos que intenta agarrar de registro largo, pero se queda un tanto corto en su tiro y bueno, nomás logra llegar a la banda corta de inmediato. 12-11 ganando Ubaldo Sánchez, amigas, amigos, que por cierto lo estamos estrenando ahora como maestro y tenemos que seguir sí, su trayectoria. Vamos a ver qué tal responde Ubaldo Sánchez a la expectativa de ser maestro, que no es cualquier cosa. Miren, se le va la posibilidad nuevamente. Ascari, Pepe Dávalos dice muchas gracias, ¿eh? Igualmente. Sí, saludos, Pepe. Muy buena carambola por parte del maestro Ubaldo. Ofelio Granillo, gracias, mi Toño. Salud y salud y más salud porque ya llevo 4 días en reposo con infección en la garganta. No me pierdo ninguna transmisión, por cierto. Le pregunté ayer a Carlos Elías Fortín. Sí, fíjate que fui, te comento, Ofelio Granillo, que ayer tuve la oportunidad de ir a comprar alguna losetita que le voy a poner a la loseta, a la tumba de mi papá y de mi mamá y de mi hermano. Entonces las voy a adornar porque próximamente mi papá debería de cumplir 100 años y quiero en los 100 años hacerle una misa y pues arreglarle su tumba, lo menos que uno puede hacer realmente por una persona que de verdad, se quitan el bocado de la boca para dárnoslo, hacen todo lo posible para que uno sea, pues, le vaya a uno bien en la vida y digo, y la verdad es lo menos que uno puede hacer. Y entonces me fui a eso, ayer anduve en esos trajines y pues no, ya no me dio tiempo de venir para acá. Pero Ofelio, gracias por de verdad por la preocupación hacia mi persona, por preguntar y de verdad te mando un fuerte abrazo. Y de verdad te deseo, como tú dices, salud, salud, salud. Fíjate que yo en la garganta cuando la he padecido, hago gárgara siempre con artrobén. El artrobén lo venden en las farmacias similares y es un medicamento que a mí hago gárgaras y me ayuda bastante, me abre la garganta muy rápido. Entonces, pues, ahí qué bueno, Felio, pero espero que te recuperes muy rápido y que estés muy bien y que, bueno, pues sigas disfrutando de estas formidables partidas aquí desde Club Sitillarín. Fuerte abrazo, Ofelio Granillo, y que te recuperes pronto. Le choca el tiro al maestro Ubaldo y se le va con ello la posibilidad. Pero, amigas, amigos, les actualizo el marcador. Son 15 carambolas para Ubaldo Sánchez, para quien se encuentra en el tiro Ascari, 12 carambolas. Buena carambola por parte de Ascari. Ah, qué bueno, me da gusto de verdad, Ofelio Granillo, que ya te estés recuperando poquito a poquito, pero la cosa es que te recuperes, que sientas que hay mejoría y eso es lo que vale la pena, Ofelio Granillo. Eduardo Hernández, ¿dónde podemos ver los nombres de los que subieron a maestros? En la página de Billar Online, en Facebook. Y cuando entres a la página de Carlos Elías, la de Billar Online New Age, vas a encontrar ahí la lista de los que son maestros. Subieron como a 29, te comento, Eduardo Hernández, como 29 maestros. Hoy tuvimos dos maestros de los nuevos aquí ya en este torneo de maestros, entre ellos Ubaldo, quien estamos transmitiendo su partida ya como maestro. Ofelio Granillo, saludos para el príncipe de la salsa, el cual me excluyeron de ser maestro. Sí, fíjate que quedó excluido. No, pues sí, yo digo que hay algunos que debieron de haber sido ya maestros y no los consideraron, ¿eh? Y algunos que yo desde mi punto de vista creo que debieron de haber todavía continuado en la primera, fogueándose un poco más y ya los hicieron maestros, y ni modo. Ojalá y les digo, respondan a las expectativas porque
No sé si ustedes comparten esta idea, amigas, amigos, pero muchos de los que han hecho maestros, de pronto ya no figuran, ya no los ves en ningún partido, ya los ves que ya se van alejando y ya no participan en los torneos. Como ya las posibilidades cada vez se vuelven más difíciles, tiene qué bonita carambola por parte de Ubaldo, y entonces ya no participan. Entonces, pues ojalá los maestros que hicieron en este año nuevo, pues ojalá y muchos de ellos participen para que continuemos teniendo semillero de buenos billaristas. Sergio González, buenas noches. ¿Jugó Saúl Corro? No, no, Saúl Corro anda aquí, pero no está jugando. Ofelio Granillo, concuerdo con lo que dice, luego se vuelven maestros de chocolate. Sí, se vuelven maestros, válgame la expresión, perdón la expresión, pero como que oscuros, ya no los ves, ya no los ves. Dices, bueno, el maestro tal, que ya son maestros, ¿no? En primera ganaban este torneo, ganaban y participaban aquí, allá, allá. Y de pronto ya no los ves. Entonces, pues a veces es difícil, no te creas. Digo, yo sé que el ser maestro requiere ya de mayor disciplina, de mayor entrega, de mayor rendimiento. Como que no todos están preparados con la psicología del deporte para enfrentar esos retos que se presentan cuando ya eres maestro. García Pérez, fue muy pronto para subir a Ubaldito. Sí, es lo que comentaron, yo creo que Ubaldo lo habían dejado. Y lo platiqué con él hace rato, tenemos una pequeña charlita, aquí también por Facebook, cuando iba a jugar. Y yo le decía, oye, Ubaldo, es que yo creo que debiste todavía. Dice, no, pues sí, me llegó el dato de que ya era maestro, y pues ni modo, pues ahora hay que tratar de cubrir la expectativa. Y qué bueno que tenga la actitud de tratar de ponerse a la altura de las circunstancias, y bueno, ya como maestro, pues tratar de dar el rendimiento necesario. Saludos, García Pérez. Jorge Bolaños, es cuestión de calidad, no de tiempo, dice Jorge Bolaños. Yo creo que es cuestión de práctica, pero sobre todo yo creo que la parte psicológica es muy importante. Entonces, el que tú adquieras la madurez y sobre todo el temple, válgame la expresión, el temple necesario para saber jugar en torneos donde realmente las cosas se ponen muy, muy complicadas. El marcador, amigas, amigos, 18 para Ubaldo Sánchez, 14 para Ascari, que se encuentra en el tiro. Entonces, son muchos factores los que juegan. No es lo mismo cuando... Muy buena carambola por parte de Ascari. No es lo mismo cuando en la primera estás un poquito arriba y bueno, se te facilita mucho los juegos, pero ya en maestros ya casi la mayoría todos son muy duros. La verdad son juegos muy duros. José Guadalupe, con todo respeto, los maestros o jugadores, quiero pensar que las carambolas falladas sean estrategia. Ah, Jorge, cuando le respondió a José Guadalupe. Jorge Bolaño, pues sí. Iván Contreras, jajate. Emilio, Iván Contreras echa una carcajada. Emilio Hernández, no creo que siquiera haciendo primera fuerza, Ubaldito, porque está parejo, ya le ganaba a maestros. Sí, en algunos casos sí llegó a demostrarlo, pero yo creo que hace falta la experiencia y ojalá la adquiera rápido, porque bueno, miren, por ejemplo, me quiero referir, por ejemplo, a Abraham Raquel. Abraham Raquel se ha logrado estar a la altura de las circunstancias de ser maestro, cosa que a otros jugadores les ha costado mucho, mucho. Realmente no se han puesto todavía a la altura de ser maestros. García Pérez dice, es más de madurez que de tiempo. Carlos Leonel Montaño dice, saludos desde Mexicali. Se queda demasiado corto en ese tiro que realiza el maestro Ubaldo. Carlos Leonel Montaño, buenas noches. Buenas noches, Carlos Leonel Montaño. Feliz año, Carlos Leonel. 2024, y que haya mucha salud y bienestar familiar, ¿eh? De verdad. José Guadalupe, solo es mi opinión como jugador. Sí, o sea, es que todos tenemos opiniones, sin duda. Y qué bueno que las podemos compartir, qué bueno que las podemos
dilucidar a través del respeto que es necesario y sin duda, pues de esa manera vamos, yo creo que alimentando también nuestra visión como villaristas y nos vamos entendiendo de cómo es lo que, en qué nos podemos fallar, en qué podemos fallar y en qué sí tenemos cierta razón, digamos. Miren, el tiro de Ubaldo, qué buen tiro. Bueno, amigas, amigos, en este momento el marcador está favoreciendo a Ubaldo Sánchez en el marcador que tenemos enfrente. 18 para Ubaldo Sánchez, 16 para Ascari. Vemos el tiro, miren, un tiro más y son dos carambolas en serie. Sí, yo recuerdo, ahorita estaba pensando en Ubaldo cuando fuimos allá a Matlapa. Y bueno, allá nos regaló unas partidas excelentes. Estuvo a punto de ganarle al maestro Vera. Acuérdense, apenas no tiene mucho, digo, eso fue el 17 de diciembre, allá en el torneo de Matlapa en Villar Las Vegas. Grandes partidas que vivimos allá en Matlapa, amigas, amigos, y la atención por parte de nuestro anfitrión, Miguel Ángel Ortega, de verdad fue sensacional. Nos trajimos un buen sabor de boca, villarísticamente hablando, con tantas partidas tan buenas, con tantos jugadores de talla internacional, como estuvo Casquillo, como estuvo Vera, como estuvo Almaranz, no, muchos jugadores que la verdad nos regalaron grandes momentos a través de sus partidas. Mira qué buena carambola por parte de Ascari. Sí, dice, mira, sí, es bueno luego por eso ubicar los momentos. Dice Ofelio que le ganó a Casquillo, sí es cierto. Le ganó a Casquillo y estuvo a punto de ganarle a Vera. Miren, creo que esa carambola va a ser buena. No, se alcanza ahí. 21-17 el marcador. 21 para el maestro Ubaldo Sánchez contra 17 de Ascari, amigas, amigos. Y bueno, pues gracias a los más de 260 ciberbillaristas que están en la señal, continúan con nosotros, acompañándonos y viendo cómo Ubaldo Sánchez sigue haciendo carambolas, amigas, amigos, como que ya se empezó a soltar el pelo y ya vemos que empieza a responder bastante bien. Sí, dice Carlos Ubaldo Sánchez, a lo mejor tiene promedio de maestro, pero con la edad tiene muchas inquietudes, diría el maestro José María Quetlas. Su principal enemigo es la edad y no podemos hacer nada. El tiempo le va a dar la madurez. Sí, yo creo que es un factor que juega ahorita en estos momentos en contra, porque pues recuerdo cuando estuvimos en Puebla, en Billar Club 49, también le mandamos un fuerte abrazo a nuestro amigo La Chiquita de Puebla, a su papá, que también nos atendieron excelentemente bien, de verdad. Muchas gracias, Martín Pascual, a tu papá, por todas las y a todo el staff por todas las atenciones, amigas, amigos, que tuvieron para con esta su página Billar Online, en donde también tuvimos la oportunidad de ver a Ubaldo Sánchez en ese torneo. Y Ubaldo jugó, imagínense, el día de hoy y se regresó a México y volvió a regresar hasta el domingo. O sea, todavía, pues, digamos, miren qué bonita carambola. Todavía digamos, los placeres de la vida, pues te ganan y dices, no, pues voy y vengo otra vez. En cambio, una gente, pues ya más comprometida, ahí se queda hasta que acaba el torneo. Pero así son las cosas. Y bueno, sigue en serie, Ubaldo Sánchez, amigas, amigos. Rangel Abraham está haciendo nuestra señal, le mandamos un fuerte abrazo. Felicidades, Abraham, Rangel, juegas muy bien. Vimos la partida contra Johnny Alvarado y fue una excelente partida. Bueno, dos carambolas más en serie, lo ponen 24-17. 24-17 ganando Ubaldo a Ascari, quien se encuentra en el tiro. Vamos a ver, se va por un tiro a dos vueltas. Kevin Peñalosa Prince pregunta, ¿qué pasó con la máxima? La máxima ya ganó, ya está para mañana jugar en la muerte súbita. Él ya ganó sus. Por cierto, por aquí anda, lo acabo de ver hace un momento a la máxima potencia, anda aquí viendo las partidas. Y mañana pues lo vamos a tener aquí nuevamente jugando. Miren qué tiro este es.
tiro demasiado descompuesto por parte de Ascari, pero una carambola más lo pone en 18. Carambolas 24 para quien se encuentra en el tiro, el maestro Ubaldo Sánchez, quien, bueno, tiene la posibilidad de un tiro a dos vueltas. Vamos a ver si le logra imprimir el suficiente poder. La tiene. No, mire qué bonito tiro. Y se va nomás a dos bandas. Ah, a todo. No, amigas, amigos, esa, con el efecto que llevaba, o la rotación, se va metiendo y se va a la banda larga y logra ganar las tres bandas. Mauricio Flores, ¿por qué no van al torneo que se realiza en León, Guanajuato, en este mes de enero? Sí, vamos, sí, primeramente, Dios, Mauricio Flores, de veras, al rato tengo que hablar con Carlos Elías a ver si vamos a ir, y ojalá podamos ir y de verdad disfrutar de allá de grandes partidas también. Y yo sé, amigas, amigos, que también a ustedes, pues, nuestra página, la de Villar Online, pues, sin duda, pues, también llevamos, tratamos de llevar las mejores partidas. Miren, se le va por muy poquito esa carambola, Ascari. Sí, Mauricio Flores, vamos a comentarlo. Yo creo que sí vamos a ir a allá al Villar Diamante, a las partidas que se realizan. Paulo César está siguiendo nuestra señal, le mandamos un fuerte abrazo y deseándole feliz año a Paulo César, fuerte abrazo. Juan Manuel Ruiz, un favor, marcador de Rolando y Carlos Elías. ¿Cómo vas, Carlos? ¿Cómo va? 13-11. ¿13-12? 13-12 ganando Carlos Elías. Ya me dio el dato directamente Juan Manuel Ruiz, Carlos Elías y 13-12. Ofelio Granillo, Ubaldo es un jugador muy completo, únicamente le veo ciertos detalles que tiene que afinar, por ejemplo, ver las posibilidades de carambola de ahí, fuera todo bien, pero es un placer verlo jugar y me... Me da gusto que a sus 16 años ya sea maestro. He visto muchos comentarios no muy agradables hacia su persona, que siento no deberían de dar. Pero bueno, así es esto. Sin duda, pues miren, el marcador ahorita ya lo está favoreciendo, 25-19 en contra de Ascari. Y bueno, sí, realmente lo que dice Ketlas, perdón, es a veces cierto, a veces cuando eres muy bueno, la juventud juega en tu contra porque hay soberbia, hay autosuficiencia y sientes que no hay nadie que te... Miren qué bonita carambola por parte del... ¡Ay, le cuadró, amigas, amigos! Y se le va esa posibilidad a Ascari. Parecía que la carambola iba a cuadrar y iba a salir bien y no, le cierra demasiado. Dice Héctor David Hueso. Saludos a la gallina de Casimiro Castillo, Jalisco, que soy yo. Fuerte abrazo, feliz año Héctor David Hueso. Francisco Torres, un saludo para Pollito Hernández, le mandamos un saludo fuerte a Pollito Hernández desde aquí, desde Club Cid Villarín, la Catedral del Villar, aquí donde estamos presenciando esta partida formidable, amigas, amigos. Miren, vemos el tiro y nuevamente una carambola más por parte de Ubaldo Sánchez, lo cual ya lo está poniendo en 26 contra 19 de Ascari. Vera del Río, saludos desde Antioquia, Colombia. Una pregunta, ¿cuáles jugadores mexicanos vienen para la Feria de Manizales en Colombia? Pues mira, no sé cuántos vayan, pero sí va un buen, Sí, ya están algunos ya listados, aquí estaba comentando, pero no te podría asegurar cuántos van. Pero mira, déjame el dato, Vera del Río, y voy a tratarme de informar a ver quiénes ya están, porque pues lo más seguro es que va el maestro Covarrubias y van otros jugadores. Tres en serie para el maestro Ubaldo Sánchez, lo pone en 28 carambolas contra 19. Entonces te voy a dar el dato, Vera del Río, y te mando un fuerte abrazo hasta allá, hasta Antioquia, allá en Colombia, y feliz año. Emilio Hernández, siento que de los que han subido estos dos años, Ubaldito, Abraham, Joel Guerrero y Armando Gómez son los que sí lo merecían y creo que van a continuar, en mi opinión. Fíjate, nos está dando un dato muy importante Emilio Hernández. Él dice, ellos yo los he visto que han respondido a la expectativa. Sí, y sí es cierto, Algunos, te digo, sí, desafortunadamente no les ha sido fácil ser maestro. Miren, se queda corto nuevamente Ascari, en ese tiro parecía que iba a ser bueno. Jorge Boldaños dice, yo, Ubaldito es un
güero ruso de roer. Ah, es un güero ruso de roer. Es un hueso duro de roer, el Ubaldito, sí. Sí, la verdad es que sí está muy completo, Ubaldo. Usted pareciera que a veces juega con cierto desgano, pero la verdad es que es muy duro. Miren, ya ahorita 28-19 el marcador. Pollito Hernández, un saludo para Panchito Hernández de San Luis Potosí, una joven promesa del billar a tres bandas. Ah, le mandamos un fuerte abrazo, sí, claro que sí, a Luis, a Ponchito Hernández, que también es un de los jóvenes, aún de del semillero que viene, efectivamente, Pollito Hernández, fuerte abrazo a nuestro amigo Luis Hernández, hasta allá, hasta San Luis Potosí. Dice Ofelio Granillo, sin olvidar a Javier Guerrero, claro que sí. Bueno, amigas, amigos, lleva 29 carambolas, está tirando la buena. Hace 30 carambolas, Ubaldo Sánchez. Vamos a ver si tiene un registro largo y le impacta el choque y no le permite que continúe su. Jorge Bolaños, un saludo para Miguel Benek, un joven promesa de la carambola de Tehuacán, Puebla. Claro que sí, le mandamos un fuerte abrazo a Miguel Benek, quien, como dice ahí nuestro amigo Jorge Bolaños, es una gran promesa y ojalá, ojalá, nos hacen falta gente joven, gente comprometida, gente que prometa, o sea, al final de cuentas, pues continuar con la vida villarística que ha caracterizado a México y que nos sigan dando pues grandes triunfos, sin duda. Se le va a esa carambola, Ubaldo Sánchez. Roberto Zamudio, te mandamos un fuerte abrazo. Eustolio Pérez Gómez, hola, buenas noches. Samuel Palacios también subió a maestro. Creo que no, ¿eh? Samuel, checa la lista para que no salgas de duda, Eustolio Pérez. La puedes enviar online, en Facebook, revisa y ahí está la lista. Y puedes ver quiénes están ya los 29, que me parece son 29 maestros. Yo les voy a leer, a ver si en otra oportunidad les voy a tener la lista para leerlas, para que sepan quiénes fueron los que subieron de maestros. Miren qué bonita carambola por parte de Ascari, amigas, amigos. José Luis Solís, buenas noches. Hace muchos años, cuando la patita empezaba a disputar, andaba con un señor que se llamaba Lupe, y en ese tiempo también era una promesa. El hijo del maestro Barón, un chavo zurdo, ¿saben qué pasó con él? Era muy bueno. De veras, ahorita que estás diciendo, sí es cierto, había un Barón, tenía un hijo que era muy bueno. Y fíjate que no me había preguntado que tiene rato que no lo veo en el mundo billarístico. Tienes razón. Jorge Bolaños, gracias amigo Toño, gracias a ti por estar en la señal, gracias por estarte, pues todavía no es desvelada, ¿verdad? Todavía es temprano. Mauricio Flores manda un saludo para el maestro joven promesa de carambola de Celaya, Guanajuato, ni más ni menos que ya gana la partida Ubaldo Sánchez y le mandamos un fuerte abrazo a esta promesa de allá de Celaya, Guanajuato, a Emanuel Hacha. Desde aquí, desde Club Cid Villarín, la Catedral del Villar, Ofelio Granillo, 35, mi Toño dice. Bueno, amigas, amigos, pues así las cosas, hemos terminado esta partida. Vemos a Ubaldo Sánchez que ya acaba de ganarle a Ascari. Una excelente partida la que presenciamos, amigas, amigos. Y bueno, en un momento más continuamos, vamos a ver, Jorge Bolaños, ya un. Muy temprano. Vamos a ver si hay alguna otra partida, amigas, amigos, y continuamos en. Claro que sí, con ustedes. Gracias, amigas, buenas noches. Continuamos en un momento más. Gracias. Bien, bien jugado, Aldo. ¿No?